Hola, buenas noches. Mi nombre es María Durón y estoy aquí para darle un resumen de lo que sucedió en la Junta del Concilio hoy, nuestra primer junta del 2022. Esta noche nosotros aprobamos una resolución que un poquito ayuda el impacto del el aumento en la tarifa del agua y también del drenaje. No sé si ustedes sabían, pero las tarifas están junto con el estado de inflación. Así es que miramos, ¿verdad?, que la inflación estuvo muy alta en el 2021. Pero en lugar de mirar un aumento de 7.35%, el concilio aprobó usar el promedio de los 3 años, que vendría siendo 3.75%. Esto significa que para usted, ¿verdad?, sería un aumento en $3.85 por mes para el consumidor, ¿verdad?, de que vive en una casa. La meta del concilio es de mantener, ¿verdad?, estos aumentos a una manera más manejable. Sabemos, ¿verdad?, que estamos enfrentando tiempos difíciles, así es que no solamente afecta a las personas que viven en una casa, sino también a dueños de negocios. Y eso, ¿verdad?, lo estamos haciendo para que no se miren aumentos muy drásticos, ¿verdad?, cada frecuentes años. También hoy esta noche conocimos a la nueva administradora de las Cortes y su nombre se llama Jillian Viles. Ella ha vivido aquí en Germiston por los últimos 6 años. La semana pasada fue su primer semana de trabajo. Ella anteriormente estaba trabajando para las Cortes del Condado de Umatilla. Así es que le dimos la bienvenida a ella como una nueva empleada de la ciudad. También los queremos invitar para que sean parte, ¿verdad?, de la marcha pacífica que va a suceder en honor al día de Martin Luther King. Será este lunes 17 de enero de 11 a 1 de la tarde. Esto será en la iglesia metodista, la que está a un lado de la biblioteca pública. Estará allí también el señor Byron Smith de la ciudad y lo estamos invitando para que, si usted puede, participe también en esta marcha. Gracias.